Este es un informe especial. En la tarde le dábamos a conocer en HCH Vespertino sobre el intento de un secuestro aquí en la capital de la República. A esta hora le confirmamos que las autoridades ya tienen a varias personas capturadas y las Fuerzas Armadas han evitado justamente este secuestro en Tegucigalpa. De inmediato vamos a establecer un contacto con el capitán Domingo Mesa para que nos dé todos los detalles. Adelante, capitán. Bueno, repetimos, esto ha ocurrido en la capital de la República. Han evitado el secuestro de una persona en Tegucigalpa, los miembros de las Fuerzas Armadas, y han capturado a Carlos Antonio Borjas, Eduardo Enrique Godoy, Madeline Yasnari Clara, y el supuesto secuestrado es Gerlin Romairo Escobar, un joven de 21 años de edad, originario de Olancho. Los detenidos serán puestos a la orden de los operadores de justicia para tomar las acciones correspondientes. Capitán, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. En efecto, en una operación de impacto, en horas de la tarde, la Fuerza Armada de Honduras, a través de la Policía Militar de Orden Público, dio captura a los jóvenes Carlos Antonio Borjas Lagos, Eduardo Enrique Godoy Vindel, Madeline Yasnari Clara. Estas personas intentaban secuestrar a una persona, no decimos el nombre por temas de seguridad y por temas de investigación. Sin embargo, posteriormente y minutos después de que se les dio persecución en dos motocicletas de la Policía Militar de Orden Público, fueron capturados a la altura de la Cañada. Por lo cual, pues eso constituye un éxito operativo de las Fuerzas Armadas al evitar este secuestro que recién sucedió hace algunos minutos en la ciudad capital de la República, licenciada.